Hay un tipo tirado en la entrada. ¿Qué? ¿Cómo que hay un tipo tirado en la entrada? Sí. Un hombre con sombrero y con abrigo. ¿Muerto? ¿Y yo cómo voy a saber eso? De cualquier manera, tienes que ir a ver qué le pasa, ¿no? Vas a estar bien. En efecto, hay un hombre tirado en el pasto. Bueno, primero voy a desayunar. Oiga, disculpe. ¿Está usted bien? ¿Estación de policía reportó una emergencia? No, creo que no. ¿No cree? No lo sé. ¿Qué reporta? Hay un hombre tirado en la entrada de mi casa. ¿Lo está amenazando o trae una pistola? No, solo está ahí tirado. ¿Está muerto? No lo sé. ¿Ya le preguntó? Sí,
Solo que no responde. ¿Lo conoce? No. ¡Oiga, señor! ¡Disculpe! Disculpe, ¿qué hace aquí? Estoy acostado. Sí, eso hace. ¿Me puede dejar tranquilo, por favor? Déjeme tranquilo. Bueno. Héctor. Oye, quiero hablar contigo esta noche. No me dio solución ni alternativa. En pocas palabras me dijo: déjame en paz. Merezco ser feliz. ¿Es usted alcohólico? Claro que soy alcohólico. Samuel Beckett.
¿Ese es su nombre? No sabe quién fue Samuel Becker. No, no creo haber escuchado ese nombre antes. Un gran escritor que escribió sobre esto. ¿Y por qué aquí? ¿Por qué vino a acostarse aquí? Empezó a llover y no encontré otro lugar donde quedarme. ¿Qué? Usted piensa que estoy completamente empapado, pero por debajo estoy perfectamente seco. El cuerpo humano es totalmente impermeable. Este mismo lugar debajo mío, esta mancha en la que estoy, es la más seca en toda la ciudad. ¿O sea que está aquí desde que comenzó a llover? Pues claro. ¿Qué sentido tendría esperar cuando ya todo está totalmente mojado? ¿Cree que soy idiota? ¿Y cuándo fue eso? Como a las 2 de la mañana. ¿Y no quiere pararse ya? No. Estoy bien. Seco y calientito. ¿Y cuándo piensa irse? Digo... En cuanto deje de llover, me largo. Cuente con ello. Ahora, por favor, ¿me puede devolver mi sombrero y dejarme en paz? Escritor irlandés, nacido en Fox Rock en 1906, hijo de padres protestantes, estudió en el Trinity College de Dublín. En 1927 terminó la licenciatura en italiano y francés. En 1933 emigró a París como lector de la École Normale Supérieure. En París conoció al escritor James Joyce, de quien fue secretario de educación en el Trinity Institute. Ok. Gran escritor. Nada sobre la lluvia. ¿Quiere café? ¿Quiere un poco de café? ¿Café? Mi estómago no tolera el café. ¿Otra cosa?
La mancha estaba seca. Casi tibia. Se sentía bien. Me quedé ahí, acostado, el resto del día.